¡Atención, emprendedor! Potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de rebajatuscuentas.com y págalo hasta en 10 años. El sistema político. Permítame hacer una breve interrupción para que la realidad irrumpa en nuestra conversación de una manera brutal. Se nos acaba de informar que ha sido asesinado un candidato presidencial en el Ecuador. Haciendo un mitin, ha recibido en la cabeza por un tirador manifiestamente profesional que le ha causado la muerte mientras estaba en un colegio haciendo un mitin. Se trata de Fernando Villavicencio, candidato de Construye. Como sabemos, las elecciones presidenciales adelantadas en el Ecuador tienen lugar en pocas semanas y este asesinato altera naturalmente y produce un verdadero escalofrío en la sociedad ecuatoriana. No solamente en ella, ¿no? En todo caso, es una muy mala noticia que las balas estén reemplazando los argumentos pero de la vida política. Las balas son consecuencia de las descalificaciones mutuas y además extremas de un lado hacia el otro, ¿no es así? Yo escuchaba hace solo algunos minutos, ¿sabes?, el asesinato de un candidato a la presidencia en el vecino país del norte. Hay que recordar que justamente hubo un proceso de disolución, de cierre de la Asamblea Ecuatoriana. Y bueno, se ha convocado a un proceso electoral, dado este cierre del Congreso ecuatoriano, que ya se había anunciado hace algún momento. Entonces, en Ecuador están en plena campaña electoral y lo que ha ocurrido es que han asesinado a un candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio. Estaba en un mitin en el centro norte de Quito y entendemos que ha sido acribillado por un sicario, por un grupo de sicarios. Justamente tenemos ya las primeras informaciones que van publicándose en los diarios del mundo. Me parece que es el Universal de Quito, si no me equivoco, pero la situación es bastante complicada. Entendemos que Fernando Villavicencio es un periodista ecuatoriano que decidió incursionar, evidentemente, en la política. Estamos al teléfono con un periodista ecuatoriano, Jean-Paul Bardellini. ¿Cómo está, Jean-Paul? Muy buenas noches. Por favor, ¿cuál es la situación de conmoción que se vive en este momento en Ecuador? Hola, Omar, muy buenas noches. Un abrazo a todos los hermanos en Perú. Puedes imaginarte la situación en Ecuador, ¿no? Es realmente grave lo que estamos viviendo. Es el incremento de la violencia y una violencia que alcanza ya a la política en el Ecuador. Acaba de fallecer Fernando Villavicencio en este momento, en el lugar en donde se produjo este atentado criminal. Él salía en una zona norte de Quito muy comercial. Él salía de un mitin político, de un coliseo, después de dar un discurso a sus militantes, a la gente que le apoyaba. En el momento de ingresar al vehículo en el que él estaba, es acribillado por una serie de sicarios que lo estaban esperando y habían rodeado la parte posterior del vehículo. Fernando Villavicencio tenía respaldo policial desde que era asambleísta. Ya tenía 2 años el resguardo policial. Él fue presidente de la Comisión de Fiscalización y, como tú bien decías, era colega nuestro. Él era periodista de investigación y tenía a través de varios portales una serie de investigaciones en contra de la corrupción política en el Ecuador y ese fue su catapulta a la política nacional. Y Jean-Paul, solo para entender, a ver, porque no tenemos mayores referencias del candidato, de Fernando Villavicencio, ¿por qué él ya tenía resguardo policial hace 2 años? De hecho, él ha tenido varios incidentes. Él incluso fue víctima de un atentado antes, cuando él era asambleísta, una serie de disparos cerca de su vivienda. Él aseguraba haber recibido amenazas por parte de las mafias con las que él se enfrentaba desde que era asambleísta, incluso antes como periodista, y que estas mafias querían atentar con su vida. Por eso él ya tenía, desde que era asambleísta, él ya tenía esta custodia. Se la reforzó hace unas semanas. De hecho, 7 de los 8 candidatos a la presidencia en Ecuador han recibido custodia policial por la serie por la situación grave que tenemos. Te recuerdo que el alcalde de Manta fue asesinado hace 2 semanas, el domingo hace 2 semanas, en un acto político. Manta es una ciudad portuaria del Ecuador.
Estamos ante una guerra de mafias acá. Y por esa razón es que tenían todos una serie de equipos de seguridad alrededor. El problema es que varios de estos, de los heridos del atentado de hoy, en donde fallece Fernando Villavicencio, son los policías que estaban a cargo de su custodia. Wow. A ver, Jean-Paul, te pido unos instantes. Vamos a leer un tuit que acaba de publicar el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, en su cuenta de Twitter. Dice lo siguiente: indignado y consternado por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Mi solidaridad y mis condolencias con su esposa y sus hijas, por su memoria y por su lucha. Les aseguro que este crimen no va a quedar impune. El gabinete de seguridad se reunirá en pocos minutos en el Carondelet. He pedido a la presidenta del CNE, Diana Atamaint, a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, al presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, y a las demás autoridades de Estado que asistan de manera urgente a esta reunión para tratar este hecho que ha consternado al país. El crimen organizado ha llegado muy lejos, pero les va a caer todo el peso de la ley. Y Jean-Paul, yo te pregunto, más allá de la retórica, realmente, ¿cómo está avanzando la lucha contra el crimen organizado que se da el lujo de asesinar a un candidato presidencial? Los hechos hablan más que las palabras y los tweets del presidente, ¿no? Su gestión ha sido absolutamente nula en la prevención de estos hechos. El país ha perdido literalmente varios territorios. Hay zonas en las que ya están las mafias controlándolo y tenemos esta grave situación. Somos el país con mayor violencia en Sudamérica, uno de los de mayor violencia en el hemisferio. Y del mundo, con zonas como Guayaquil, Daule, la provincia de Esmeraldas, con niveles de sicariatos que nunca habíamos visto. Tenemos más de 3.000 muertos por asesinatos en los últimos meses. La situación es realmente grave, muy, muy grave en Ecuador. Y Jean-Paul, ¿hay alguna, digamos, organización criminal en específico, algún sector en específico al que el candidato Villavicencio se haya enfrentado, de quien se sospeche, ¿quién podría estar detrás de este asesinato? Creo que es muy pronto y hasta irresponsable ponerle nombres todavía. La policía asegura tener varias pistas de los sicarios, de los asesinos, y a través de ellos se podría un poco empezar a ligar. Me parece muy temprano, por además la grave situación que está viviendo el Ecuador, ponerle un nombre al asesino, y esto pueda llevar a una derivación política. Estamos en plena campaña electoral. Villavicencio tenía claros enemigos con los que se enfrentó durante mucho tiempo. Era el candidato más visible del anticorreísmo en Ecuador. Ajá. Pero eso no debe ser en este momento, al menos no me parece responsable, ligarlo a este hecho de sangre. Pero está tan fresca la cosa que todavía no acaba el operativo. Se cree que hay un aparato explosivo en la zona de la Gaspalda Villarruel. Wow. Ahí está acordonada la zona y hay equipos en este momento de policía intentando descartar o confirmar esto, que también es algo muy común ahora en Ecuador, los atentados con explosivos, incluso amenazando a negocios para cobrarles vacunas. Si es que tú no pagas, te ponen un taco de dinamita en la puerta de tu negocio. No, tremendo. Y Jean-Paul, solo para terminar, muy breve, por favor. ¿Era un candidato con posibilidades altas de llevarse la presidencia? Era uno de los tres del lado anticorreísta, porque aquí la política lastimosamente todavía se mide así. Está una candidata del correísmo en primer lugar en las tendencias, en las encuestas, y había un triple empate entre Yacu Pérez Huartambel, el candidato de izquierda, Otto Soler Hosner, el ex vicepresidente de la República de Lenín Moreno, y Yacu Pérez y Fernando Villavicencio. Estaba entre las opciones de ser uno de los segundos por los que podría decantarse el pueblo ecuatoriano y llevarlo a una segunda vuelta. Perfecto. Muchísimas gracias, Jean-Paul, por estas precisiones, esta entrevista. El periodista Jean-Paul Bardellini, de Ecuador, dándonos a ver un panorama.